¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos en esta nueva emisión del Telediario BGB, primero de octubre, este comienzo de mes, y aquí las noticias, novedades, diferentes acontecimientos. Y comenzamos con los datos relacionados con la cooperativa de Luz y Fuerza, el área del servicio de TV Cable. Durante la jornada del día de ayer y parte también del día de hoy, se vio afectado el servicio de TV Cable. Estuvimos conversando con César Orilla. Ayer al mediodía, ayer lunes 30, se cortó alrededor del mediodía una fibra óptica que, bueno, se pudo recién localizar el problema alrededor de las 20-30 horas, donde, bueno, una fibra de varios años costó encontrar el problema, si bien tenemos sistemas de medición donde nos daba, pero bueno, hubo que obviamente bajar las botellas, que son unas cajas de donde se empalma la fibra y queda adentro resguardada. En el transcurso de la mañana, personal de Nodo Red procedió a hacer la fusión, que eso lleva un tiempo de fusionar, pegar las fibras para, bueno, para volver a habilitar los nodos que afectaban el barrio municipal, barrio Bepan, algunas partes de algunas calles de la zona céntrica, Corrientes, calle Venezuela, Buenos Aires, Perú. Así que bueno, estuvo el personal trabajando, donde pudo hacer la reparación de esta botella que, como habíamos dicho hace unos momentos, y bueno, se pudo restablecer el servicio de videocable que afectó a Villa General Belgrano en el día de ayer hasta el día de hoy. En horas de la mañana de hoy también se vio afectado el servicio de internet, y en este caso esto afectó a toda la región. Estuvimos conversando con Marcos Carranza, del servicio técnico de la cooperativa de Aguas Corrientes. Sí, más o menos a las 10 y cuarto, 10 y 20, hubo un problema eléctrico en un nodo del consorcio de cooperativas, Calacop, en Almafuerte. Un disyuntor no aguantó una carga y saltó. Más o menos se tardó 10, 15 minutos en restablecer, porque hubo gente que tuvo que acercarse al lugar y levantar los equipos. No fue de gravedad, pero sí generó un corte general a todas las cooperativas que están ligadas a Calacop. ¿El corte fue de qué hora a qué hora? 10 y cuarto, 10 y 20, a 10 y media, 10 y media pasada. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba se ha implementado un plan, un programa, para llevar adelante diferentes acciones de esta ayuda, principalmente a los afectados con motivo de los incendios, en diferentes puntos de la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son estos los detalles a tener en cuenta? La remediación, bueno, el acompañamiento primero declarando la zona de desastre, eso dispara la condonación impositiva, la exención de impuestos y la refinanciación de las deudas de la banca provincial. Aporte que hacemos nosotros viene primero con el acompañamiento de alimentos, alimentos balanceados, fardos, eso es lo primero que hay que hacer. Después el acompañamiento de un boyero eléctrico con energía solar para tratar de manejar la hacienda, porque la pérdida generalmente de alambrado hace que, bueno, los animales se empiecen a generar e irse a cualquier lugar con los riesgos que tiene también para las rutas. Y después también hay un aporte de 600 millones de pesos puestos a través del Banco, de la Fundación del Banco Córdoba, para financiar a través de créditos que son muy blandos, porque a tasa cero, con uno de gracia y tres de amortización, para que aquellos que realmente han sido afectados puedan también tomarlo. Ustedes saben que en el servicio de agua potable resultan directamente afectadas las cañerías de transporte y distribución de agua, así como algunas perforaciones, algunos elementos de bombeo que han sido dañados también por los propios incendios. Ahí hay una ayuda directa a los municipios que el gobernador comprometió en 750 millones de pesos de manera directa para que los municipios puedan salir rápidamente a reparar esta infraestructura dañada. Y en lo que hace el servicio de energía eléctrica, lo dividimos en dos, digamos, obviamente tanto aquel que depende de EPEC como aquel que depende de las cooperativas. EPEC tiene una inversión cerca de los 80 millones de pesos y a su vez vamos a destinar una ayuda directa a las cooperativas para reponer aquellos elementos que han tenido que
poner a disposición de otras cooperativas. Ha habido mucho trabajo colaborativo entre las propias cooperativas. Lo que hay que hacer es primero tener paciencia y transmitir que se va a trabajar en un plan de restauración post-incendio que requiere una lógica, porque la naturaleza también tiene sus tiempos. Entonces no podemos salir rápidamente a reforestar sin tener primero el índice del daño que se ha generado, y todavía estamos con focos. Pero todo lo que es reserva y áreas naturales protegidas se van a hacer primero los relevamientos y luego las clausuras pertinentes para dejar que la naturaleza se empiece a recuperar sola, y con el anuncio que hacía el gobernador Martín Yayor, empezar a duplicar las capacidades de producción de árboles nativos, porque en muchos casos la pérdida es total y hay que volver a sembrar. A mis queridos bomberos de Capilla del Monte no puedo dejar de agradecerles. Digo, a todos los de la provincia, pero a mis queridos bomberos y amigos de Capilla del Monte. Y hablando de acompañamiento en momentos difíciles, no puedo dejar de mencionar la presencia de nuestro gobierno de Córdoba, que desde el primer día estuvimos en contacto, y el gobernador Yayora, esta es la tercera vez que viene. Gobernador, su presencia por tercera vez en esta región habla de su trabajo, de venir, de dar la cara, de acompañarnos, de no dejarnos solos un segundo, escucharnos. Como bien decía Fabricio, nos hemos sentido contenidos. En momentos como este, sentir el acompañamiento y la presencia del Estado provincial para nosotros fue muchísimo. Entre las novedades de la jornada del día de hoy, con el comienzo de este nuevo mes, está relacionado con los combustibles, donde ha bajado el precio de las naftas. Las petroleras YPF y Shell anunciaron que rebajaron el 1% el precio de sus naftas y el 2% del gasoil en todo el país, como consecuencia de la caída de los valores del petróleo a nivel internacional. El CEO de la compañía, Horacio Marín, al explicar esta decisión, dijo: YPF no tiene que subsidiar a los consumidores y los consumidores no tienen que subsidiar a YPF. Si el precio del petróleo a nivel internacional sube, vamos a subir el precio. Y si el precio baja, YPF va a bajar el precio de los combustibles, afirmó. El ejecutivo explicó que hoy el precio de los combustibles de las refinerías sale a 100 unidades y mañana sale a 96 unidades. Pero hay que sumarle 2 puntos de la devaluación, más un punto de ajuste del impuesto a los combustibles, así añadió Marín. Esta decisión se toma fundamentalmente en el marco de una caída de la cotización internacional del crudo Brent, que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial, precisó. La empresa señaló que en los últimos 8 meses YPF encontró un equilibrio entre los precios internacionales y los precios locales en surtidor, que permite, de ahora en más, que estos últimos se suban o bajen en función del valor del crudo Brent y la evaluación de los componentes de costo local. De este modo, estos son los valores vigentes en las estaciones de servicio de Villa General Belgrano. En la Action, la Super, 1.146 pesos. Quantum, 1.413. Diesel, 1.256 pesos. Quantum Diesel, 1.411 pesos. En la estación de servicio Shell, la Nafta Super, 1.135 pesos. La B-Power, 1.409. Diesel, 1.155. B-Power Diesel, 1.396. Y GNC, 669. El YPF, la Super, 1135, Infinia, 1362, Infinia Diesel, 1348, Ultra Diesel, 1155 y GNC, 669 pesos. Para la jornada de mañana está previsto la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante de Villa General Belgrano informa que se reunirá mañana miércoles 2 de octubre en la sesión ordinaria para llevar adelante el siguiente orden del día. Será un tema el cual estarán trabajando: el proyecto de ordenanza, modificación ordenanza 2056/2020, rectificación, vivienda unifamiliar de alquiler temporario. Luego, como segundo tema, la lectura y aprobación del acta de sesión anterior. Para la jornada de mañana está previsto el acto conmemorativo de la reunificación alemana, la invitación por parte del Colegio Alemán Local. El Colegio Alemán de Villa General Belgrano realizará el acto conmemorativo del 34º aniversario de la reunificación alemana. Este hecho histórico ocurrió el 3 de octubre de 1990, cuando Alemania Oriental y Alemania Occidental se unieron tras la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Este evento marcó el fin de la división causada por la Guerra Fría y la consolidación de un Estado alemán unificado. En el acto conmemorativo se contará con la presencia del cónsul de Córdoba, Walter Oechsle,
Asimismo, se realizará la entrega de diplomas del Sprachdiplom Ein in Zwei. Además, la Asociación Coral Argentino-Germana interpretará algunas canciones y alumnos de distintos cursos realizarán presentaciones artísticas. El acto tendrá lugar en el Zoom en el ADAC mañana miércoles 2 de octubre a las 11 de la mañana. El ingreso será por calle La Tablada. En la Casa del Bicentenario está allí la muestra, está homenaje a Tibor Horvath. Creo que para Villa General Belgrano fue un prócer en materia gráfica, ¿no? Porque aparte, aquellos que no lo conocieron seguramente sabrán, algunos sí, algunos no, que él fue el jefe del registro civil de Villa General Belgrano. Además era un gran aviador, así que también trabajó y colaboró mucho con el aeroclub de Villa General Belgrano. Allí tuvo una importante labor y también, bueno, colaboró desinteresadamente, voluntariamente con todas las instituciones del pueblo. Tibi, como todos lo conocían, estoy muy, muy agradecida al pueblo y a la municipalidad y a los que se ocuparon de armar esta muestra para reconocerlo y para valorarlo. Me regaló algo que es hermoso, que es el oficio de dibujante de historieta. La pluma y el pincel es algo que, bueno, nos marca un poco a todos los que nos dedicamos a esto. El maestro, aparte, es Horvath, porque en realidad nos enseñó un montón a todos como persona y como maestro de dibujo. La Asociación Coral Argentino-Germana de Villa General Belgrano estuvo participando recientemente de un encuentro coral. Este tuvo lugar en la localidad de Unquillo. La Asociación Coral Argentino-Germana de Villa General Belgrano, bajo la dirección de Marcos González, participó el pasado domingo 29 de septiembre en el encuentro coral de la localidad de Unquillo, denominado Siestas Corales de Primavera. Compartieron en el Centro Cultural La Minerita, junto al coro Lativa Lium, con la dirección de Fabián Garrione, y el coro Buena Vibra, de Marcelo del Río. Los coreutas disfrutaron de una jornada festiva cantando, además de conversar y compartir la misma pasión. Encuentros corales que fortalecen los lazos. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos andares por las horas de las mismas que alumbraron que no quise el regreso hoy. Llega el momento de la primera pausa aquí en el noticiero, ya volvemos con otras informaciones. Juguetes, cotillón, descartables, velas y sahumerios, pequeños y grandes obsequios. Todo esto lo conseguís al mejor precio en los locales Matute. Amplia variedad de productos y marcas. Nos sumamos siempre a todas las tendencias. Tenemos lo nuevo y te traemos lo que querés. Te esperamos en nuestros locales y Avenida San Martín 254, 205 y 217 en Villa General Belgrano. Y en Los Reartes, San Martín, esquina Güemes. Matute Juguetería, Matute Cotillón, Matute La Magia de las Velas. Siempre Matute. Thank you.
Continúan los preparativos con motivo del inicio de la 61ª edición de la Oktoberfest Argentina. Las distintas colectividades, asociaciones y también, por supuesto, los músicos se están preparando para esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Tal el caso de la orquesta de Pierre Musicante. Y estuvimos conversando con Bertie Seibert. Estamos realmente muy, muy contentos de una edición más, de poder participar también de una edición más. Ya van 33 años de la orquesta musicalizando cada evento de Villa Belgrano y obviamente que la fiesta mayor también siempre ha tenido un lugarcito para nosotros muy importante y especialmente en nuestros corazones. Así que nos estamos preparando con un lindo repertorio, parte de los clásicos ya de la orquesta, y venimos ensayando justamente para poner a punto cada uno de los temas, para dar nuestra mejor performance en cada una de las actuaciones en las que hemos sido convocados. Interesante siempre la orquesta, justamente como para sorprender, y esto de sumar, por ejemplo, los dos escenarios o acompañar el desfile y en esas melodías, el incorporar también cantante, como en el caso de Marcos, nuevas canciones. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, este último año hemos ido más que sacando temas nuevos, tratando de tomar los temas más tradicionales, los que mejor impactan en el público también, y recuperar un poco el tema del canto, ¿no? Ahí hemos hecho un lindo trabajo con Marcos, buscando también de poder hacer dos voces y poder combinarlas también con la parte melódica, ¿no? Instrumental. Así que realmente creemos que hemos logrado unas lindas versiones que vamos a presentar y que vamos a tocar en esta edición de la fiesta. Tiene la fiesta muchos momentos de intercambio y de contacto directo con el público. En el caso, como decía, del desfile, de allí desde la fotografía, el acompañar junto con los bailarines, y el momento del speech también, ¿no? Que es sumamente importante esa sumatoria de la orquesta. Sí, obviamente que son los momentos principales, son aquellos momentos que identifican nuestra fiesta, ¿no? El arranque del día con el gran desfile. Allí estaremos presentes en dos oportunidades, porque también nos toca en algún momento recibir ese desfile, ya sea en la explanada del salón o en el escenario Matías Calvo Ortega, y también habrá espacio para nosotros en el escenario Susi Schlotzer, que es el segundo escenario que ya hace varios años que la fiesta viene poniendo a disposición de la gente, y realmente en los últimos tiempos se ha vuelto muy convocante, ¿no? Y en buena hora también para toda la gente y todos los stands que también expanden el predio, dando cabida a tantas decenas de miles de visitantes, ¿no? Bien, y nombrabas, el escenario, el cual lleva el nombre de tu madre, ¿no? Y la fiesta que ha sido siempre muy significativa para tu entorno familiar, amistades. Una vez más, ¿qué es lo que te moviliza y lo que, se hace previo al comienzo en sí de cada octubre? Sí, la fiesta tiene un significado muy especial para mí, siempre lo tuvo para toda la familia. Desde la organización, ser parte de la organización, tanto mis padres como me tocó a mí en algún momento durante varias décadas, desde el ser parte de los diferentes momentos, el speech, mi madre como el personaje también principal y tan icónico, ¿no? En el que se ha transformado, en el caso mío desde lo musical,
Así que bueno, realmente vivimos cada momento de la fiesta con mucha intensidad. Como orquesta también debemos decir que toda la orquesta lo vive con mucha intensidad y nos preparamos con todas las galas, con tener nuestros instrumentos en perfectas condiciones, nuestra vestimenta, nuestra impronta, cuidar los detalles principalmente, ¿no? Para darle calidad y profesionalismo, pero a su vez para que el producto final que se lleva realmente en la retina, en los oídos, el turista que nos viene a visitar sea de primera calidad y nos siga eligiendo como lo hacen todo cada año, ¿no? Allí decías también el tema de lo de la vestimenta, por ejemplo, vemos cómo cada vez hay más interés, bueno, vecinos nuevos también, o algunos vecinos que ya llevan años, pero dijeron, esta vez sí quiero desfilar, quiero ser parte, ¿no es cierto?, interna de este pueblo que está de fiesta. ¿Eso también lo has notado, así ese incremento, ese interés, esa motivación? Bueno, esto viene creciendo año tras año. Creo que en su momento, allá por el 2000, 2001, cuando se impulsa la creación del grupo de aldeanos, por decir así, ¿no? Donde ya no importa tanto a qué colectividad perteneces, sino que vestite con las galas de tu colectividad y vení y participa, ¿no? Eso caló tan hondo en la sociedad que más allá de que puedan darse mayor o menor interés, se genera solo ese interés, digamos, de la gente de participar. Nosotros durante algunos años hemos tenido disponibles también trajes que hemos puesto a disposición de la gente. Hoy ya no, hay otra gente que está en esa movida y en buena hora. Y claramente siempre tenés el llamadito, ¿no? Che, ¿dónde puedo alquilar? ¿Dónde puedo conseguir un traje, un sombrero para mi hijo, para mi nieto, para mí, para mi papá, para el que sea, ¿no? Y está bueno que la gente se involucre, es la manera de hacernos dueños de la fiesta, ¿sí? Una fiesta que tal vez se ha vuelto con el paso de los años mucho más comercial, mucho más de marketing, esas fiestas añoradas por los nativos del pueblo, ¿no? Que eran de los años 70, 80, ya no son las mismas, pero se pueden recuperar haciéndonos dueños de esa fiesta, estando en el desfile, estando en los momentos trascendentales, y después darle paso también a todo lo otro que también es necesario, ¿no? O sea, es tanta la gente que nos viene a visitar que está bueno tener esta variedad, esta cantidad, digamos, de actividades y esta multiculturalidad, ¿sí? Mostrada durante esos días y durante tanta cantidad de horas que dura el espectáculo, ¿no? Hablando también de íconos, de símbolos, de lo que nos identifica, también como creador de la bandera de Villa Genovirano, y que justamente en esta fiesta toma un realce, una resignificación mucho más importante. Sí, como todo símbolo, hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Hemos tenido un escudo que nos acompañó durante tantos años y pocos conocen la historia de quién creó ese escudo, ¿no? Y debemos volver a reconocer esas raíces, buscar esa historia, que la conozcan nuestros chicos desde la escuela. Bueno, todos saben que yo también tengo un museo, digamos, ¿no? Entonces me aflora un poquito ese sentimiento, ¿no? Pero es importante que toda la sociedad de Villa Belgrano se involucre en la historia de Villa Belgrano, porque es la manera también de defender el porqué de cada una de las cosas que hacen a nuestro pueblo un lugar diferente, ese algo distinto del eslogan, ese pueblo de las culturas en algún momento, o en esa villa que queremos, que ahora también es el eslogan que estamos utilizando en este momento. Pero todo va en esa línea, en realmente conocer nuestra historia, saber de dónde viene, quién fue el origen, por qué don Antonio Küffer pensaba de esa manera y qué hizo él y todo su entorno. O sea, personifico en alguien un montón de gente, ¿no? Esos primeros pioneros que pensaron la villa de una manera y que, ¿quiénes somos nosotros para modificarla? Al contrario, debemos seguir construyendo sobre esos cimientos, y lejos está
de tener lista la casa no se va a terminar nunca, ¿no? Lo que no tenemos que hacer es voltear paredes y buscarle la vuelta para construir por otro lado, tenemos que continuar desde allí para que cada vez se haga más importante, más alta, más grande, más comunitaria, más vecinal, que bueno, eso es de alguna manera esos condimentos que están en la bandera también, ¿no? Y cuando la veamos la bandera podamos ver esos techos, la importancia de esos techos a dos aguas, colorados, si es posible, veamos las diferentes culturas que están presentes en la villa y que propiciemos que sigan creciendo, y que también todo este sistema cooperativista de tantos años, de tantas instituciones trabajando por el bien común, siga creciendo y no lo abandonemos. Hablando también en lo musical y algo que nos identifica o que nos representa y que formó también, que surgió de aquellos años desde la orquesta Tipio Musicanten y con Jorge Wolfart allí escribiendo junto con Úrsula el himno de la Oktoberfest que tanto se canta desde el comienzo al final de la fiesta. Sí, creo que nadie pensaba que esto se iba a transformar en algo tan, tan icónico, ¿no? Pero realmente un tema que prendió mucho en la gente, una hermosa letra, el que pueda tomarse el tiempo de leerla, se va a dar cuenta que nos muestra tal cual como éramos, como somos y como debemos seguir siendo, ¿no? Y bueno, esa capacidad de poder tomar todo ese bagaje histórico, cultural de la villa y transformarlo en letra. Y desde la orquesta, nuestro módico aporte, que tal vez, no digo robando, pero tomando prestado algunas melodías europeas a tanta distancia, 14.000 kilómetros, nadie iba a venir acá a discutir el tema, le pusimos una melodía que realmente también es muy llevadera, suma y que prendió muy bien a la gente, ¿no? Bien, así que bueno, a celebrar entonces esta nueva edición. Así es, y bueno, desde la orquesta invitarlos a todos que acompañen. Obviamente como vecinos no tenemos excusa para no ir a la fiesta, la entrada para nosotros es bien libre, así que aunque sea en algún momento estar allí, estar en el desfile, estar acompañando a nuestros jóvenes que están, jóvenes talentosos que están en cada uno de los grupos de danzas, en las otras orquestas, en nuestra orquesta también, porque ya somos jóvenes de, no sé si llegamos a la tercera edad, pero estamos en camino, pero no importa, también nos hace mucho bien sentir al público que acompaña, ¿no? Que te saluda, que está contento, que te pide un tema. Así que eso, ojalá que podamos seguir viviéndolo en esta edición. Y bueno, a todos desearles una excelente fiesta y si es una excelente fiesta, a todos nos va a ir muy bien. Thank you.
Importante a tener en cuenta algunos datos, principalmente el ingreso para los vecinos y vecinas de Villa General Belgrano. Falta muy poco para la Oktoberfest 2024 y desde la municipalidad recuerdan a todos los vecinos de Villa General Belgrano que para poder ingresar gratuitamente al Bosque de los Pioneros deberán presentar su documento con domicilio en la villa. No se aceptan impuestos ni otro tipo de documentos. Y comentando que los vecinos también pueden disfrutar del VIP. Podrán acceder al pase VIP abonando la diferencia de precio de la entrada del día. Adquirí el pase VIP presentando el documento en la caja de la municipalidad o en la boletería del predio los días de la fiesta. El momento de los desfiles en cada uno de los horarios y cada una de las jornadas. Tenemos aquí entonces esta información para agendar. Se recuerda los días y horarios de los desfiles para el primer fin de semana, el viernes 4 de octubre, a las 17:15 en el vado de Avenida Corrientes, a la altura de ingreso al predio. Inicia 17:30. Sábado 5 y domingo 6 de octubre a las 12 en el Viejo Múnich, inicia a las 12:30. Para el segundo fin de semana, viernes 11 y sábado 12 y domingo 13, a las 11:30 la concentración en Viejo Múnich, inicia a las 12. Por razones organizativas, están convocando a todos los participantes 30 minutos antes del comienzo del desfile. Es muy importante asistir con los trajes típicos y con muchas ganas de divertirse. Una vez más se va a estar acercando el transporte, el VR Bus, esto de acceso para los vecinos y también turistas. Durante todos los días de la Oktoberfest Argentina estará circulando el VR Bus, un transporte gratuito que permitirá a vecinos de la villa y turistas llegar al Bosque de los Pioneros y luego regresar. La información de las paradas y los horarios del comienzo del recorrido para cada día finalizando a la medianoche. El servicio tendrá una frecuencia fija cada 60 minutos. Importante también para todos aquellos vecinos que viven por todo este sector de circulación que estará afectado con motivo del desarrollo de la fiesta de la cerveza, deben retirar el pase de circulación en la oficina de tránsito. Están disponibles en la oficina de tránsito municipal los pases vehiculares Oktoberfest para poder circular libremente en el área afectada al operativo de circulación vehicular que implementará el municipio durante el desarrollo de la fiesta de la cerveza y que comprende restricciones especiales durante el segundo fin de semana. Proveedores y vecinos de los barrios circundantes al predio del Oktoberfest pueden retirar su pase de 15:30 a 19 horas hasta el jueves 3 de octubre en la oficina de tránsito, calle Corrientes 83. Para concretar el trámite deben concurrir con el documento para documentar el domicilio y tarjeta o datos del vehículo. Y repasamos también los costos de las entradas de acuerdo a cada una de las jornadas. Recordando que toda información la pueden encontrar en www.oktoberfestargentina.com.ar. Están disponibles la preventa de los abonos con motivo de la fiesta de la cerveza. Tanto para el primero como para el segundo fin de semana, la compra se realiza en www.oktoberfestargentina.com.ar o a través de la web Pase Show. Asimismo, está la preventa exclusiva de Banco Nación en 9 cuotas sin interés. El abono para el primer fin de semana, 50.000 pesos. Viernes 4, 18.000 pesos la entrada con la presencia de Estelares. Para el sábado 5, 33.000 pesos la presencia de Soledad. Y el domingo 6 de octubre, 12.000 pesos los Alieris de Charlie. El abono para el segundo fin de semana, 100.000 pesos. El viernes 11, el costo de la entrada, 48.000 pesos con la presencia de Airbag y The End. El sábado 12 de octubre, 55.000 pesos, se presentarán Los Palmeras, Camerata de Santa Fe y La Zillertal. Y el domingo 13, 20.000 pesos con la presencia de Turf y El Cuarto Soda. Lunes 14 de octubre, 8.000 pesos con la presencia de Los Abuelos de la Nada. Y recordamos, para todos los vecinos del Valle de Calamuchita pueden acceder al Pase Calamuchitano y esto les permite acceder a la fiesta durante todo y cada uno de los días del desarrollo, del 4 al 14 de octubre. ¿Ya tenés tu Pase Calamuchitano? Sigue habilitado este beneficio especial para ingresar a la Oktoberfest Argentina, válido para todos los residentes en el Valle de Calamuchita. Podés adquirirlo de lunes a viernes en el edificio municipal de 7:30 a 13:30, en la oficina de turismo, lunes, martes, miércoles, jueves de 9 a 20, viernes, sábado y domingo de 9 a 21. El valor, 36.000 pesos y te permite ingresar todos los días a la fiesta.
Abonando con Modo, tenés 9 cuotas sin interés con Banco Nación, 6 cuotas sin interés con Banco Macro, 3 cuotas sin interés con Banco Bancor. Quienes no sean de Calamuchita pueden comprar su entrada ingresando a www.oktoberfestargentina.com.ar. Nuevamente tenemos una pausa y tras ella información deportiva. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Se disputaron las distintas fechas del fútbol. Tenemos aquí la palabra, un raconto de cada una de las fechas, principalmente de los juegos, a cargo del coordinador deportivo del Social y Deportivo de Villa General Belgrano, Marcos Torres. Tuvimos el senior que jugó el clásico, fue un partido 3-3, apasionante, pero bueno, como todo clásico. Lo bueno es que hubo muchos goles. Así que, pero se mantiene puntero el Social, así que a un paso de buscar la semifinal. Y bueno, este fin de semana el senior no juega debido a que no hay... Bueno, el senior tiene que confirmar si tiene que viajar o no. Bueno, la parte de Calamuchita, al no haber policía, no puede jugar ningún partido que necesite adicionales policiales. Por ejemplo, las inferiores si juegan este sábado, viajan a Rubipal para completar para jugar la fecha normal. Y las chicas, la primera división, juegan este jueves, viajan. Para jugar la semifinal de vuelta. Que bueno, que obtuvo acá de local el viernes de la noche, obtuvo un resultado, un 4-0 importante para meterse a un paso de la semifinal. Así que ahora viajan a Río Tercero para por lo menos bueno, ganar o empatar. Y una derrota tiene que ser un 5-0 para quedar afuera. Pero creo que van bien las chicas y bueno, están a un pasito de llegar a la semifinal nuevamente, así que ser protagonista nuevamente del torneo, eso suma y bueno, y girándole un poco más de experiencia a las chicas que están haciendo sus primeras armas. Y bueno, y después la primera división jugó el viernes de noche, la reserva que fue un partido trabado, duro, bueno, fue derrotado 1-0, pero bueno, por un mínimo error, después era un partido para el empate, era un partido ya que ellos han sido candidatos, salido subcampeones, y bueno, y la nuestra reserva venía de 4 partidos invictos, así que bueno, es ahora corregir y seguir para adelante estas últimas 6 fechas para poder obtener la clasificación. Y la primera jugó un partido muy importante, fue este equipo venía hace 7 fechas que no perdía de local y ganó todos, y bueno, nosotros pudimos sacarle un punto, robarle 2 puntos a ellos ahí de local, en la cual era un partido que lo podíamos haber ganado. Pero bueno, ellos tienen su protagonismo, localía, por algo está en puntero. Pasamos a perder 2-1 sobre la hora y en la última jugada lo empatamos. Y bueno, fue un grito eufórico y bueno, y poder sumar, que es lo importante para ya olvidarnos y pensar en poder meterlo en la clasificación para terminar bien el año. Así que salteando este fin de semana, el siguiente, Fiesta de la Cerveza, se va a poder jugar entre semana. ¿Cuáles son las informaciones que ustedes manejan? Sí. Bueno, las chicas como necesiten policía, bueno, juegan el jueves de la noche. La primera división no está a confirmar, pero es muy posible, hay muchos equipos que jueguen el jueves de la noche.
pero como nosotros, el rival nuestro juega el miércoles a la noche, un partido pendiente, entonces es imposible. Así que calculo que vamos a estar jugando el lunes, muy seguro, o martes. Pero el lunes muy seguro, jugando acá de local con Independiente de Hernando. Y después ver, capaz que sea después de la fiesta de la cerveza, el fin de semana largo, porque antes va a ser imposible, porque jugamos el lunes y para jugar el miércoles no va a haber. Entonces ahí jugaríamos el clásico. Y bueno, y también Santa Rosa está adherido a toda la parte policial, todo. Entonces yo creo que vamos a estar lunes o martes, porque luego el lunes creo que es feriado y está, los policías todavía no pueden actuar. Así que creo que va a ser martes o miércoles, jugaríamos el clásico de la otra semana. Eso está por verse, pero es lo que se maneja ahí. Así que bueno, se vienen dos fechas importantes. Una es local con un equipo que viene metiéndose entre los cuatro primeros. Viene sumando puntos hace varias fechas. Es un equipo duro, así que bueno, esos partidos nosotros nos gusta jugar. Con los equipos de arriba hacemos grandes partidos y después con los de abajo siempre se nos quema un poco el chip y siempre cometemos los errores que no debemos cometer y bueno, de eso se trata el fútbol. Así que seguir sumando, estamos muy bien, estamos recapturando nuevos jugadores de lesiones y bueno, a seguir y bueno, y aprovechar esta semanita un poquito más larga para poder recuperar a dos o tres jugadores que teníamos medio tocados para que lleguen bien. Más o menos el torneo, ¿hasta cuándo es que se extendería para ir completando también todas las fechas? Y en la primera división nos faltarían 6 fechas, o sea, en casi 6 semanas, 5 si se lleva una fecha entre semanas, pero como ahora está medio todo junto, entonces yo creo que quedan 6 fechas y después, bueno, vienen los cuartos y semis. Así que, bueno, falta poco, pero lo vamos a dejar entusiasmado y todo para poder dejar el social allá arriba. Y otra de las disciplinas del social está relacionado con el básquet +43. Estos son los datos. El equipo de básquet del Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano participó el pasado sábado 28 de septiembre en el torneo clausura +43 años de la Asociación de Básquet Liga de Veteranos. Esta fue la sexta fecha, se impusieron por 35 puntos a Villa del Dique en la cancha de Cajú. El partido finalizó 67-32. La próxima fecha será este sábado 5 de octubre en el Estadio Central de la ciudad de Río Tercero. Se enfrentarán a las 18 horas contra el Club Redes de la ciudad de Córdoba. Destacamos aquí la participación de un atleta, un corredor de nuestra zona, Javier Sergiotti, quien estuvo recientemente participando en una competencia en Brasil. Realmente le ha ido muy bien. El atleta Javier Sergiotti participó recientemente en Brasil en una carrera internacional, la cual tuvo lugar en Paraty, en Brasil, by UTMB World Series 2024. Corrió la distancia de 58 kilómetros. Ha sido el primero argentino en cruzar el arco de llegada a la distancia de 58 kilómetros, quedando con un segundo puesto en su categoría, de 50 a 54 años, con un tiempo de carrera de 9 horas 6. Resultó así una carrera dura por el calor, la humedad de la vegetación, pero con vistas impresionantes del Parque Nacional de la Serra de Bocaina, situado en la Bahía de Paraty, que la hicieron realmente única a esta carrera. La encantadora y acogedora ciudad de Paraty, ubicada entre las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, en la costa sureste de Brasil, fue sede de este evento Paraty Brasil by UTMB del 26 al 29 de septiembre pasado, con el apoyo del estado del gobierno de Río de Janeiro. Rodeada de grandes montañas y bosques, Paraty recibió a los corredores con su famoso centro histórico colonial, sus calles adoquinadas que albergan edificios de los siglos XVII y XVIII. La ciudad está rodeada por el Parque Nacional Serra de Bocaina, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con más de 106.000 hectáreas. Felicitaciones a Javier por su participación y el desempeño durante dicha carrera internacional. Felicitaciones por este segundo puesto para Javier Sergiotti. Última pausa aquí en el telediario y ya volvemos con el último tramo del telediario BGB. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo, teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo.
Atención vecinos, ante el incremento de los casos de dengue, recordamos que es fundamental la prevención. Cualquier tipo de recipiente con agua acumulada se convierte en criadero del mosquito transmisor. Limpiemos nuestros patios y techos. Ante la aparición de fiebre, acompañada de otros síntomas como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal, no debe automedicarse y tiene que dirigirse al dispensario más cercano para su tratamiento. Es un consejo de la Municipalidad de Villa General Belgrano. JC Distribuidora, de Joaquín Centeno y Teresita Guerrero. 36 años llevando precio y calidad en lácteos, quesos y fiambres. Desde Altagracia en Vance. Representante de marcas Ilolai, Paladín, Arroyo Cabral, Bordi, La Quesera, fiambres alemanes Reiber. Todo para hoteles y cabañas. Los mejores precios y calidez en la atención. Amplio estacionamiento. Reciben todas las tarjetas sin recargo. Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 21. Para este domingo 6 de octubre se estará llevando adelante lo que será la misa conmemorativa de los 125 años de la Congregación Evangélica del Río de la Plata. Y estuvimos conversando con el pastor Valdemar von Hoff. En este 2024, en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, celebramos con alegría los 125 años. Desde nuestra fundación en 1899, hemos pasado por muchas etapas. Hemos ido fundando congregaciones y obras diacónicas en Argentina, Paraguay y Uruguay. En cada culto damos testimonio del amor de Cristo y trabajamos juntos por un mundo más justo, ecológico e inclusivo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de construir puentes, superar divisiones y promover la dignidad y los derechos humanos. A 125 años, volvemos a renovar nuestro llamado a ser una iglesia profética y evangélica que siempre pueda estar al servicio de todos. Tal cual, 125 años, es decir, 1800, y ya tengo que mirar el teléfono porque los números para mí, 1899, se armó la Confederación de Congregaciones de nuestra iglesia, conformándose así la Iglesia Evangélica Alemana en el Río de la Plata, que en un principio era como una provincia de la Iglesia Evangélica Alemana, ¿no? 1899, exactamente, hace 125 años. A partir de esa creación, ¿cuáles fueron los lugares de referencia donde tuvieron también sus sedes, donde se conformaron y generaron también estas comunidades? Claro, las iglesias se conformaron sobre todo en los lugares donde había gran inmigración de alemanes, es decir, en las grandes ciudades, Argentina, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza incluso, Paraguay en Asunción y Encarnación, y Uruguay en Montevideo, ¿no? Entonces, en esas tres provincias se juntan esas congregaciones y conforman la Iglesia Evangélica en el Río de la Plata. Y eran sobre todo iglesias de cuño luterana y reformadas, y las iglesias que ya estaban unificadas en realidad de la tradición alemana, de la Iglesia Unificada de Alemania. Sobre todo en Entre Ríos hay una gran inmigración de los alemanes que vinieron de Rusia, estos alemanes que a mitad de 1700 emigran hacia Rusia, gracias a Catarina, huyen de Rusia a fines de 1800, que ya en mitad de 1800 ven que se genera toda la revolución bolchevique, que se desencadena en 1890, huyen y no encuentran en Europa una seguridad y buscan en otros lugares la posibilidad de radicarse, tanto en Estados Unidos, Sudamérica y Australia, y llegan muchísimos a Sudamérica, tal cual, ¿no? 125 años, tal cual.
Y como congregación, nosotros somos una congregación que conforma esa gran iglesia evangélica del Río de la Plata, queremos celebrar. Celebramos con un culto de acción de gracias. El domingo que viene, el domingo 6 de octubre, vamos a estar celebrando este culto de acción de gracias por estos 125 años de conformación de la Iglesia Evangélica en el Río de la Plata. ¿En qué va a consistir esta celebración, el culto? Bueno, y resaltando lo que fue en julio pasado, 75 años, digamos, para Villa General Belgrano, el contar precisamente con la congregación. Sí, tal cual, efectivamente coinciden estas fechas, ¿no? El culto es un culto de acción de gracia, es decir, que se le da preponderancia a la oración de acción de gracias, que es la oración de intercesión, y en la predicación se va a resaltar sobre todo la trayectoria histórica, lo que se hizo, y a partir de ahí el desafío hacia adelante, que es siempre la mirada de la Iglesia, cuál es su función, cuál es su tarea, cuál es su misión dentro del contexto, ¿no? Y en ese sentido siempre buscamos desde ir descubriendo cuál es nuestra tarea en el contexto, ¿no? Así como la celebración anterior, ¿se contará con la presencia de alguien en particular? No tenemos previsto en esta oportunidad, porque en realidad es una fecha que surgió así muy espontáneamente. No vamos a tener la oportunidad de gente de afuera, pero sí el presidente o la presidenta de la congregación va a decir sus palabras y vamos a enfatizar en esta cuestión de dar gracias a Dios por esa trayectoria, ¿no? 125 años que parecen poco en la historia del mundo, son muchos años para nuestra historia, ¿no? Porque si uno tiene en cuenta, las primeras congregaciones surgieron antes de la conformación del Estado. 1853 se funda la congregación en Buenos Aires, 1856 se funda la congregación en Asunción, y 1850 es la época de Rosas, ¿no? 1800 es donde se va conformando toda la historia, el Estado, y estas iglesias ya estaban presentes, ¿no?, en esa época. Tal cual. ¿Este domingo entonces, a partir de qué hora, cuándo es la...? Este domingo a las 10 horas es la celebración cúltica o el culto, la misa. A partir de las 9:30 tenemos, gracias a una oferta de Pedro Becker, música en el templo. 9:30 comenzamos a hacer música como para ir, meditar, charlar, conversar, escuchar música, y a las 10 la celebración litúrgica. Muchísimas gracias y pedimos a Dios que nos bendiga y que en este tiempo de la fiesta de la cerveza, Dios bendiga esta festividad en el sentido de que sea una fiesta para poder agradecer la celebración, que tiene mucho que ver también, ¿no? La fundación del pueblo, la fundación de la historia y la trayectoria de este Villa General Belgrano. Que así sea. En este 2024, en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, celebramos con alegría los 125 años. Desde nuestra fundación, en 1899, hemos pasado por muchas etapas. Hemos ido fundando congregaciones y obras diacónicas en Argentina, Paraguay y Uruguay. En cada culto, damos testimonio del amor de Cristo y trabajamos juntos por un mundo más justo, ecológico e inclusivo. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso de construir puentes, superar divisiones y promover la dignidad y los derechos humanos. A 125 años, volvemos a renovar nuestro llamado a ser una iglesia profética y evangélica, que siempre pueda estar al servicio de todos. El Pacha de Pumacahua ha sido invitado para disertar en Colombia, en Cali, lo que es la COP16. Realmente importante destacar esta participación, representando a Calamuchita, Córdoba, pero por supuesto a la República Argentina. Compartimos aquí este video. Soy Kay Pacha de Pumacahua, Argentina, y estoy muy honrada de haber sido invitada a participar de la COP16, que es la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica, que se va a realizar desde el 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali, Colombia.
Voy a participar del foro de biodiversidad que estará en la mesa de biodiversidad de Pacto Global de Red Colombia en colaboración con el Ministerio de Ambiente de Colombia. Ahí vamos a trabajar entre instituciones, gobiernos, empresas para juntos coordinar trabajos en favor de la conservación del ambiente, de la naturaleza. Y estos pactos y estas estrategias van a ser muy importantes para que trabajando en conjunto tengamos mayor fuerza. Como Pumacagua voy a hablar de nuestro trabajo y sobre todo el proyecto CACU, que es un trabajo que hacemos con ganaderos y depredadores para tratar de que haya una convivencia entre ambos, una coexistencia. Ya está en marcha, pero estar en la COP16 es una ventana de expansión para que esta práctica se pueda contagiar a mucha gente. También voy a hablar sobre la lucha que tenemos en contra de los trofeos de caza. Y bueno, nada, esto es un mal mundial y en Argentina estamos trabajando con Human Society International para que se acabe esta práctica, entre comillas, deportiva. Así que bueno, agradezco muchísimo esta oportunidad, voy a dar todo de mí y quiero trabajar en conjunto para que estas estrategias tengan una dimensión mundial, pero que se practique día a día. Un nuevo taller participativo se estará llevando adelante en la localidad de Villa Ciudad Parque. Este sábado 5 de octubre se realizará la tercera reunión por el ordenamiento territorial del barrio La Florida a las 10 de la mañana en la escuela secundaria de Villa Ciudad Parque. El objetivo es planificar el uso del suelo, las normativas y criterios de crecimiento y desarrollo. Este proceso se lleva adelante junto a la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente que dirige el ex jefe comunal Pablo Riveros y todos los vecinos están invitados. La participación ciudadana es fundamental en la toma de decisiones. Trabajar desde Villa Ciudad Parque de manera ambientalmente sana. Este sábado 5 de octubre a las 10 de la mañana en la escuela secundaria IPEM 438. Y les acercamos ahora a los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este miércoles soleado, máxima de 24, mínima de 9. Para el jueves despejado, máxima de 26, mínima de 10. Y para el viernes ligeramente nublado, máxima de 30, mínima de 10 grados. Final para la emisión del día de hoy, muchísimas gracias por su compañía y vamos a reencontrarnos mañana, 20 horas, los vamos a estar esperando por supuesto a través de la pantalla del SAUCE TV. Muchísimas gracias y que tengan linda noche.